Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un verdadero privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y estoy feliz de estar como cada semana en este exquisito, suculento programa, acompañado de una reina de nacimiento, de nombre, de nombre, de espíritu. De espíritu, me está soplando, sigue me soplando. Ajá, es mi esencia. Reina Costa. Hola. Bueno. Felicísima de estar una vez más con todos ustedes, una entrega más de este su programa, Imagen Pública, y acompañada de dos grandes. Por supuesto, él no es tan grande, porque los hombres grandes dejan huellas, y él donde pasa no deja huellas, deja un cráter, deja un legado. Williams Medrano. Dios mío, profesor, hasta la mano le voy a dar a esa presentación de hoy, mi querida hola, reina. Hola, William, hola. Público presente, público que está ahí todos los sábados con nosotros, gracias por acompañarnos. Sé que usted no se va a perder nunca un espacio como este, porque lo que le dejamos a usted, además de la introducción que dijo el profesor Mariano hoy, a usted lo hace crecer, lo hace más grande, lo hace más inteligente. Lo inteligente es que usted se prepare, usted busque lápiz y papel, como siempre digo, una copa de coñac, una copa de jerez, una copa de whisky, una copa de vino, una cervecita o una copa de mabí de bohuco indio. Usted escoge con qué digerir el contenido que tenemos hoy en Imagen Pública Televisión, porque Reina Costa le va a hablar de lo que somos las madres, lo que representamos la madre, lo que es la belleza, la cuesta arriba que es querer ser bella, madre y ama de casa. Wow. Para excelente. Eso usted va a necesitar dinero. Y el experto en dinero del equipo es William Medrano, que le va a hablar de eso no es fácil. Vamos a hablarle a usted, como cada sábado, de finanzas, pero en esta ocasión vamos a hablarle de las cuentas bancarias básicas. Ay. Así que cualquier pregunta que usted tenga, la puede hacer a Imagen Pública en Instagram, a Williams Medrano Oficial, a Williams Medrano Momentum y a Reina Costa. Así en es. Reina Asesorías. Y como entonces estamos, le damos respuesta la semana próxima, como ¿verdad? Estamos en el way de belleza, cuentas bancarias. Yo le voy a hablar de cuentas bancarias. Pero la cuenta bancaria que le voy a tratar es la cuenta bancaria emocional. Permanezca con nosotros, lápiz y papel, para que después no diga, caramba, no lo anoté. Volvemos en breve. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel.
es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a mi opinión pública, en este segmento hoy le voy a hablar de las cuentas bancarias emocionales. Y precisamente lo voy a dedicar a este programa que es especial para las madres, cuentas bancarias emocionales en la familia. Usted sabe que el concepto de cuentas bancarias emocionales se trata de que usted haga depósitos emocionales y retiros emocionales. ¿Qué conviene en la relación cuando usted y yo, que somos familia, hijos, padres, hermanos, tenemos esa relación afectiva, esa relación parental? ¿Cómo, sin darme cuenta, cuando mi hermano o mi padre o mi hijo me pide apoyo, cómo yo, apoyando en esa situación, en ese requerimiento, hago un depósito en la cuenta bancaria emocional entre él y yo, entre ella y yo? ¿Cómo yo, sin querer a veces, cuando no puedo apoyarlo, hago retiros? ¿Cómo cuando no lo saludo, cuando no lo llamo para saber de él o para saber de ella, hago retiros? Las cuentas bancarias emocionales son como las cuentas bancarias de los bancos. Esas cuentas bancarias tendrán un depósito cuando usted hace un aporte emocional. Esas cuentas bancarias tendrán un retiro cuando usted hace de alguna forma algo que daña, algo que hiere a esa persona con la cual usted tiene una relación. Para que usted tenga balance en su cuenta emocional de su pareja, de su amigo, de su padre, de su madre, de su hermano, de su primo, usted tiene que hacer siempre aportes para que esos depósitos emocionales, sea cooperándole, sea diciéndole cosas bonitas, sea estando pendiente de él o de ella, sea usted estando cercano, eso es lo que se llama en los aportes, de alguna forma, depósitos emocionales. Pero cuando, por el contrario, usted no se preocupa por sus seres queridos, usted no está pendiente de ellos, usted nunca le dice cosas amables, por el contrario, le dice cosas feas, cuando usted no apuesta a sus proyectos, sino que los critica, haciéndole ver que no va a lograrlo, haciendo de alguna forma como si usted fuera un vampiro emocional, drenando sus emociones, entonces usted estará haciendo retiros emocionales. Las relaciones, como las cuentas bancarias, necesitan que usted deposite más y retire menos. Porque si usted lo único que hace es retirar, 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 llegará un día donde ese ser querido le dirá: no me interesa más la relación, y le cerrará la cuenta bancaria emocional. Piense, ¿qué está usted haciendo hoy? ¿Está depositando o está retirando? ¿Qué está usted haciendo hoy? ¿Es más lo que usted le dice favorable? ¿Es más el apoyo constante que esa persona recibe de usted? ¿O es más las cosas feas que le dice? ¿O es más el desagravio, la malquerencia? ¿Qué cosa hace usted en su rutina diaria de pareja, de amigos, de relaciones laborales, de padre e hijo, de madre e hijo, de hermano e hermana, de primo e primo? Esa es la tarea que le dejo y esa es mi opinión pública. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Ponte Nitro de una vez, con planes de 12
Internet, el streaming no es problema. Descarga rapidito y comparte lo que quieras. El Internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Héroes sin capas, seres mágicos, un sinnúmero de nombres nos podemos poner: mujeres, madres, amigas, esposas, profesionales, trabajadoras. De todo eso podemos hablar. Yo soy Reina Costa y esta es mi sección Bella por Fuera y Bella por Dentro. Cuando hablamos de todos estos sinónimos y tenemos obligatoriamente que abrazar estos términos a lo que es la belleza, porque decir mujer va de la mano con la belleza, porque hoy por hoy hemos salido de todo lo que era antes tras bastidores, donde siempre estábamos en casa haciendo roles que no nos demandaban ningún tipo de imagen, ningún tipo de sacrificio extra, que solamente estar extremadamente cómodas, porque el reloj para nosotras no era importante. Teníamos todo el día para agotar grandes labores día por día. Hoy estamos en víspera de lo que son las madres, pero sigue preponderante la figura de la mujer, cada vez en más ámbitos y en más tareas que antes eran impensables, roles que llevaban los hombres tranquilamente. Y hoy cada día nos ponemos el reto, cada vez más, de hacer más cosas. Y tenemos muchas, somos perfeccionistas y queremos no solo hacerlas, sino hacerlas cada vez mejor. Pero a todo eso debemos hacerlas generalmente en tacones y con una imagen que nos demanda la sociedad, que nos demandan las redes. Y para muchas está siendo cuesta arriba querer desempeñar tantos roles diversos y mantener una imagen fresca. Quienes la ven dicen cómo lo hacen. Y en el caso mío, que me mantengo y me manejo en diferentes roles y debo ir cuesta arriba de un lado a otro y queriendo mantener la imagen adecuada, queriendo mantener la coherencia en cada de los roles que desempeño, y de cara al público con que me manejo, donde debo vender imagen, debo vender coherencia, debo vender frescura, belleza, perfección, de eso no hablamos. Tratamos siempre de mejorarnos, pero nunca debemos ponernos el plano perfección para quitarnos un poco de presión. Yo les recomiendo a las personas, a las mujeres preferiblemente, porque los hombres también están metiéndose en un rol de belleza y de atención y de cuidados, pero ellos la tienen más cómoda. Les recomiendo que debemos adoptar un tipo de disciplina que podamos incluir dentro de nuestro día a día. Deben ser rutinas cortas. Pensar desde el tipo de ropa que nos ponemos que sea cómodo, el tipo de zapato que nos permita hacer varios roles, el tipo de corte de cabello que se nos pueda hacer fácil manejarlos, o inclusive el largo del cabello que pueda ser fácil de secar rápido si no dependemos con tantos tiempos. Entonces, en la casa podemos ayudarnos, no todas tenemos todo el tiempo de salir a las peluquerías y agotar largo tiempo, pero todas necesitamos estar lo mejor posible y acorde, sintiéndonos cómodos, porque todo eso debemos adaptarlos a que nos sintamos cómodos y que las rutinas sean fáciles de llevar y los estilos fáciles de mantener. Aprendamos a conocernos. El primer paso es aprender a conocer nuestras formas, nuestros cuerpos, nuestras necesidades y qué tenemos, y a partir de ahí podemos organizar con lo que podemos hacer y con los cambios que podemos lograr.
cambios paulatinos, rutinas cortas que puedan ser mantenidas a lo largo del tiempo y a lo largo del día, pensando que cuando tenemos varios roles diferentes y una vez salimos de la casa, podamos inclusive cambiar fácilmente. Por eso existen los closets inteligentes y las asesorías nos organizan a ponernos colores que nos permitan ser intercambiables en formas del día con solamente ponernos o quitarnos una chaqueta, o solamente ponernos o cambiarnos el tipo de zapato, o agregarnos el color diferente del labial, o al final del día hacernos lo que sería un poco el recogido del cabello. Lo importante es que nos sintamos cómodas. Busquemos ayuda para sacar el máximo y lo mejor de cada una de nosotras, porque somos diferentes, tenemos rutinas diferentes y roles diferentes y necesitamos colmarlos cada uno lo mejor posible con la máxima comodidad. Esto fue mi sección Bella por Fuera, Bella por Dentro y yo soy Reina Costa. Hasta la próxima. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Sabías que mientras más conoce de finanzas, menos ganan los bancos? Hoy te quiero hablar de las cuentas bancarias básicas. Sí, a ti que me estás viendo, que crees que nunca podrás tener la oportunidad de ir a un banco a abrir una cuenta. Sí, a ti hoy te quiero hablar. Pero antes, quiero que me escribas a mi Instagram, Williams Medrano Momentum, a mi Twitter también, Williams Medrano, y por favor también a mi canal de YouTube, inscríbete, Williams Medrano Oficial. Ahí te voy a dar todos los tipos de consejos y asesorías gratuitas. Iniciamos el tema de hoy. Primero lo que debes hacer es buscarte una cantidad de dinero mínima, hasta de 1,000 pesos. Con tu cédula te dirige al banco. No son todos los bancos que te dan esta cuenta para iniciarte, pero yo te voy a decir al final de este programa cuáles son los bancos que te dan la oportunidad de que abras esa cuenta bancaria básica. Te inicia con 1,000 pesos o más si quieres. Tienes un monto máximo de 45,000 pesos mensual. Tú puedes durante este mes llevar y retirar hasta 45,000 pesos. Esta cuenta te da a ti la oportunidad de que te bancarice, de que crezcas, de que hagas un historial de crédito, de que hagas movimiento con tu dinero y que mañana cuando a ti te iluminen y te digan que tú puedes ser un emprendedor de éxito ya y quieras un préstamo, ya los bancos te van a llamar ellos mismos. Ellos te van a buscar y te van a ofrecer dinero para tu negocio. Lo primero que hacen los bancos cuando ven que ya tú estás bancarizado es que te llaman y te ofrecen una tarjeta de crédito. Que si tú la sabes usar correctamente, será un dinero que tú tendrás en tu poder que no es tuyo, pero que podrás usarlo por 45 días sin pagar ni un solo centavo de interés si lo pagas a tiempo. Esa es la ventaja
de que tengas una cuenta bancaria básica. La segunda cuenta que te hablo en el día de hoy es la cuenta nominal. Es la cuenta que te abre tu empresa, que te das una tarjeta, un código. Esa es tu cuenta de nómina en cualquier banco de este país. Y la ventaja que tiene esta cuenta, escúchalo muy bien, es que si alguna vez te ves envuelto en algún problema, esta cuenta no te la pueden embargar. Esta cuenta, como es nominal, es inembargable. Ningún abogado, ningún juez emitirá una sentencia para que se embarguen los cuartos que son de tu salario. Esa es la ventaja. Primera cuenta básica es la cuenta que te inicias en el banco. No importa quién tú seas, ni de qué color tampoco tú seas. Te puedes iniciar con 1,000 pesos o con 20,000 pesos y manejar hasta 45,000 pesos en el mes. La cuenta nominal te da también la oportunidad de que te manejes bien y que construya una historia de crédito para cuando un día dejes de ser empleado y quieras emprender tu propio negocio. Hay otra cosa importante en esta cuenta, además de que no es embargable, es que también hay algunos bancos en este país que están haciendo esta práctica, este ejercicio, y es también dándole la oportunidad de aquellos que alguna vez tuvieron su historia de crédito buena y que por alguna circunstancia en la vida la perdieron, porque tal vez tuvieron problemas judiciales, casos penales que tal vez no se habían resuelto, tal vez tuvo una deportación de un país a nuestro país. Entonces, estas gentes antes eran etiquetados como no gratos en los bancos. Yo debo reconocer a mi amigo Alejandro Fernández, que está haciendo un trabajo encomiable en la superintendencia de bancos. Él, desde allí y desde el portal de ProUsuario en la superintendencia de bancos, dio la lista de los bancos que están dándole la oportunidad a aquellos que antes tenían cuenta y que hoy creen que no pueden, de que vuelvan a tener sus cuentas. No importa qué tan mal te haya ido, no importa que hayas estado preso, no importa que hayas sido deportado, no importa qué tan grave haya sido tu delito, si ya cumpliste, entonces puedes dirigirte hoy al Banco de Reservas, al Banco Popular, a la Asociación Alaber y a otros bancos que te van a dar la oportunidad de que vuelvas a iniciarte, de que te reinserte nueva vez en lo que son el sistema bancarizado de República Dominicana. No te quedes sentado, no te rindas. Esta oportunidad se está abriendo ahora para que vuelvas a iniciar. Ya no tienes que usar tu dinero a nombre de otro. No, usa tu dinero ahora ya a tu nombre y vuelve a construir tu historial de crédito. No tengas miedo. Antes había miedo, pero ya no. Antes, el que nunca había ido al banco no sabía cómo ir. Ya puedes ir. Y antes, el que estaba y dejó de estar, que tenías miedo a volver, ahora puedes volver otra vez y pedir que te aperturen tu cuenta de ahorro o tu cuenta corriente. Puede ser esta cuenta en pesos o en dólar. Con tus cédulas o con tu pasaporte, tú consigues que te aperturen de nuevo esta cuenta. Así es que estamos acá para servirte. Soy William Medrano. Este fue mi consejo del día de hoy. La semana próxima te voy a hablar de las cuentas inactivas en los bancos, para que tú conozcas el peligro que tú corres cuando tienes una cuenta en un banco y no la mueves por cierto tiempo. Dios te bendiga. Recuerda que el éxito es mejor que salgas a buscarlo que sentarte a esperarlo. En WIN Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén. A través de nuestra plataforma WIN TVO, estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom.
De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un verdadero privilegio que usted esté, como cada semana, pegado a su televisor, a su tablet, a su computadora, a su celular, por cualquiera de las vías que usted esté viendo este programa, cualquiera de los canales 60, de Claro, 38, de Éxito Visión, 30 de Star Cable, 30 de Cablenet, 61 de Aster, 60 de Telenor, el 307, allá en Montecristi, cualquiera que sea la forma de usted vernos, gracias, gracias, gracias. Este fin de semana es el fin de semana de las madres. Y por supuesto, en reconocimiento, en homenaje a ese ser divino y especial que Dios hizo a ella, única e irrepetible, para que sea la responsable de poblar la tierra a través de 9 meses, maestro. 9 meses difíciles. Yo como hombre no me imagino eso. Porque muchas de ustedes, madres, aguantaron esos 9 meses sin abandonar su faena diaria, trabajando igualito. Conozco mujeres que salieron de sus oficinas a dar a luz, de sus trabajos a dar a luz. Se mantiene hoy ese mismo valor. Se mantiene hoy en las madres ese mismo valor que antes tenían las mamás antiguas. Y en los campos, maestro, hay de más edad. ¿Usted cree que eso es una carrera de relevo? Se pasa la antorcha. Bueno, yo sé que las madres de antes no escatimaban esfuerzo alguno. No solamente por ir a la oficina, a veces se iban a trabajar a la parcela, al campo, al conuco, a la finca, y con los chamaquitos detrás, así uno, parecían escalones, así, mire, así, 1, 2, 3, 4, 5, y mira, las madres lo hacían. Mira, las hay, lo único que ha cambiado el ámbito, porque antes tú estás hablando de madres con un ambiente más natural, quizás más difícil, con menos acomodo. Más provincial, pero ahora sí las hay, ahora las habemos y tenemos que somos héroes sin capas, porque las habemos y todavía ahora estamos metidas y queremos llevar tantos roles juntos, aparte de madre, esposa, hija y un profesional, que no queremos abandonar lo que son cada uno de nuestros roles y debemos continuar echando hacia adelante uno y otro, porque sin hoy, dejar ninguno atrás. Porque hoy hemos visto también, Reina, que hay como una competencia, ya a veces no es ni siquiera madre, a veces como solamente mujer. No es. Mira, porque quieren competir así de tú a tú con el hombre, con el marido. Los códigos han cambiado tanto que yo escuché esta mañana en la radio, en una emisora X, alguien que analizaba el asunto de la Virgen María, que históricamente, ¿verdad?, se habla de la gran madre, una madre que incluso no pidió parir, que no pidió salir embarazada, que la concibe el Espíritu Santo y a esa gran madre le engendran, si se pudiera llamar de esa manera, a Jesús, una madre que era hasta ese entonces hasta señorita, ¿verdad? Claro. Y escuché a esa persona, de manera hasta desagradable para mí, hablar de que eso fue una violación, algo sin permiso, a una mujer casada. Gente así no se puede escuchar. Entonces, fíjese cómo, terrible eso. Hasta qué punto llegamos a desvirtuar el esfuerzo, el compromiso, la entrega, la fe. Y por eso muchos hoy nos encontramos en una sociedad donde los antivalores son los que rigen, donde las madres abnegadas son las tontas, donde a los hijos de que crecen hay que botarlo de la casa, donde ese manganzón ya que se vaya para la calle. En nuestros campos, maestro, muchos muchachos salían de las casas casados. Así es. O sea, pocos muchachos en los campos salían y a vivir solo.
y después se casaban. Muy pocos. Salían de las casas a formar otro hogar. Profesor, entonces, ese caso de María, la Virgen María, yo sé que a ella se conoce como la Gran Madre, pero hay que ver en este caso por qué ella es la Gran Madre. Si es por lo que trajo en su vientre, ¿verdad?, que fue el nacimiento del Salvador del mundo, o la vemos a ella como la Gran Madre por la práctica en sí mismo. Pero además, maestro, yo no creo que haya habido una madre más sufrida que María, que haya presenciado tanto vejámenes, latigazo, maltrato a un hijo como María. Recuerde que ella presenció todo lo que sufrió Jesús. Ella iba detrás de él. En la crucifixión, en el proceso de la crucifixión. Y por eso la grandeza de la fortaleza de las madres, que aún sabiendo que su hijo iba a morir, porque no había otra opción, ¿verdad?, son capaces de estar al lado de su hijo sin desfallecer, y hasta cierto punto haciendo que, y me voy al ámbito actual, haciendo que muchos hijos que a veces flaquean, que a veces débil de mente o de salud, entienden que todo acabó, esa madre al lado te dice, no, mijo, continúa. Así es. Replantéate, resurge. Y esas madres, sí, es la que celebramos en este fin de semana. Mira, ese tipo de mamá, es que es. Algunas son, perdón, reina, son mapá. Algunas son madres y padres, porque hay muchas de esas madres que celebramos este fin de semana que son madres solteras y llevaron a esos hijos e hijas hasta las universidades. Así es. Entonces, a esas madres, este segmento se lo estamos dedicando en todo su esplendor, en toda su certeza de lo feliz que nos sentimos nosotros en imagen pública, de que ese ser que no queremos marcar una fecha para celebrar su existencia, porque cada día es el día de alguien que entrega hasta su vida para dar otra, porque muchas madres mueren en ese proceso de parto. Y muchas, cuando la han consultado, ¿te salvamos a ti o salvamos al bebé? Han preferido morir para que pueda nacer otro ser. Oiga, ¿qué sacrificio llegan las madres? Reina Costa, una madre. Segundo, vuelvo y digo que seguimos en pie de lucha. Habemos todavía muchas madres, las habemos y las hay. Han cambiado los ámbitos, ha sido subjetivo, lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira cambia según la persona que la utilice, la maneje, la posponga a disposición de quien quiere ver cómo ven los valores, pero todavía las hay, siendo madres y padres, llevando todos los roles y queriendo seguir adelante, peleando y buscando todavía por su posición en la sociedad y luchando por el día a día, educando, porque no es solamente, ahora tenemos un rol que se ha visto disociado, porque las madres estamos hoy más tiempo fuera de la casa que lo que estamos hoy mismo dentro, pero aún así tenemos el rol de educar, trabajar, sustentar y educar, es que son todos los roles juntos, es que seguimos habiendo de esas madres sacrificadas como la Virgen María en su tiempo, hoy en otros aspectos. Así es, y todavía, y es bueno hoy destacar, ¿verdad, Reina?, ese valor, ese carácter que tuvieron esas madres nuestras, decía Mariano, de las mapá, de las madres que también son padres, porque se dedicaron a criar hijos solas. Y hay madres con un carácter firme y decidido para formar hijos que dejen un legado después en la sociedad. Y yo estoy con Reina, todavía esas madres están, las tenemos en medio de nuestra sociedad. Madres sufridas que se lanzan a arriesgar sin escatimar esfuerzo para que sus hijos estén bien. Vi en estos días un video donde la policía perseguía a un joven que estaba delinquiendo
y la madre también iba detrás de la policía llorando y decía, yo sé que él lo hizo, pero es mi hijo. Y la madre iba llorando detrás de la policía, y eso de verdad que a cualquiera le hacía brotar las lágrimas. Y ella decía, yo sé que lo hizo, pero no me lo golpeen, no me lo maltraten, trátenmelo bien, aunque tenga que ir preso y que pague por lo que hizo. Porque así son las madres. Y por eso mañana, domingo, ¿verdad?, el último día de este mes de mayo, el mes de las flores, celebramos y estamos dedicando este espacio a todas las madres del mundo. Todas las madres, aún de República Dominicana. Nuestro primer corte de este segmento, ¿verdad? Pero le vamos a dejar esta canción, pedacito, para que YouTube no nos tumba el canal, recordando a usted, mamá, algunas de las canciones que muchas veces en las aulas, en fechas como estas, nosotros cantábamos. Volvemos. Venir los moradores de campo y la ciudad, y entonamos un himno de intenso amor filial. Cantemos de las madres la ternura, el amor, y su noble atributo de abnegación sin igual. Celebremos todos la fiesta más bella, la que más conmueve nuestro corazón. Fiesta meritoria, que hablamos con ella, a todas las madres de la creación. En WIN Telecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. Muy bien, gracias a usted por estar ahí con nosotros, a usted que está en su casita, que está en su televisión, otros que están en el iPad, en el celular. Este espacio que siempre lo dedicamos a invitados para que nos hablen de sus historias, hoy estamos dedicándolo a la mujer, a la grande, a la reina, a la madre, a ti que te lo mereces todo, a ti que te cantamos como antes cantábamos en la escuela, venir los moradores, ¿de dónde veníamos? Del campo y la ciudad. Entonemos un himno, ¿verdad? Y entonces, de eterno amor filial. Cantemos a las madres con ternura y su afán. Mire, eso de, así lo hacíamos. De las madres es tan grande que la patria recoge grandes sacrificios de como la señora Díez, la madre de Juan Pablo Duarte, que llegaron al punto de sacrificar bienes de su familia para entregarlo a ese proyecto incierto, era un proyecto incierto, por eso se llama The Boy Revolution, la revolución de los muchachos. Así es. Una revolución que armaron, ahora podría decir carajito, de 20, 22, 23 años. En plena flor de la juventud, ¿verdad? Contra un ejército haitiano entrenado, apoyado por Francia, radicado en nuestra isla y con toda la fuerza económica. Eso era una odisea. Y esa madre apoyó ese sueño de ese hijo. Claro. Fíjate cómo me voy a la Biblia y hablo de la madre de Jesús, pero me vengo al patio
y hablo la madre de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte. Que en ese orden ahí, profesor, usted me trajo ahora a recuerdo que antes, yo recuerdo que un año, nosotros vivíamos en un barrio un poquito escondido, ¿verdad? Y donde cuando llovía, salir de ese barrio era difícil porque el lodo era terrible. Yo recuerdo que me puse los zapatos en unas fundas plásticas porque tenía que ir a una boda. Y me dice, mi mamá, no te apures. Cuando yo me iba en un motorcito 50 Super Q, me dice, mi mamá, no te apures, mi hijo, que Dios va a proveer para darte un carro, para que tú no vuelvas a salir como vas hoy. Me da mucha pena como tú vas, pero vete con Dios, que Dios te va a ayudar. Es terrible, ¿eh? Lo que las madres a veces, lo que las madres producen con decir una palabra. Óigame, mamá que me escucha, lo que usted produce con decir una palabra, tenga mucho cuidado. Hay muchas madres que cuidan mucho lo que dicen, pero hay otras que no piensan lo que dicen. Y voy a decirlo otra vez, con lo que tú dices, produces, o para bien o para mal de tu hijo. Así mi mamá es. Produjo para bien, igual que lo para bueno, usted y aquí nosotros. Lo bueno que sepamos que el verdadero reto que tenemos las madres no es realmente lo buena o lo mala que somos, o quizás menos mala, o cuánto nos preocupamos por no solo criar, sino también producir. El verdadero reto está en dejar el verdadero legado y en producir hijos buenos, sanos, cariñosos, personas de bien y que sean capaces de multiplicar ese amor hacia adelante, hacia todo lo demás. Eso quiere decir, excelente. Eso quiere decir que a ti, dominicana, cubana, venezolana, colombiana, norteamericana, española, brasileira o cualquier nacionalidad que me faltara, queremos que sepas que desde Imagen Pública Televisión te guardamos un respeto, te guardamos consideración y reconocemos los altos sacrificios que has llegado a hacer para levantar la prole. La prole que en muchos casos ha sido relevo generacional de países que sin ese cimiento que tú pariste, que trajiste 9 meses en tu vientre, cosechándolo para sembrárselo a la patria, sin ese cimiento, muchas naciones hoy no vivieran la libertad que han vivido. A esas madres de los hijos de Machepa, que tampoco han salido en los medios de comunicación ni en los libros, pero que aún no siendo a lo mejor figuras preponderantes, literatos, políticos, empresarios, también aportan a la nación su granito de arena para que la nación, en ese motor dinámico, donde tienen que haber clases medias, clase alta, clase B, clase D, clase C, clase F, donde tiene que haber pobres y ricos, a ti, madre, no importa el tipo de hijo que hayas parido, sé que lo hiciste con gran sacrificio. No importa en lo que se haya convertido, sé que lo amas y que lo has amado, y que todo tiene un porqué y todo tiene un proceso, y que Dios, en su misericordia, deja que muchos de nosotros pasemos nuestros procesos para aprendizaje. No desmaye, no desmaye, porque si Dios puso ese hijo en tu vientre, lo puso con un propósito. Y es probable que no importa la edad que él o ella tengan, el propósito no se haya cumplido. Gracias por parirle a nuestra patria y a muchas patrias más, un ser humano que está propicio usted va a, llorar, a convertirse en alguien de bien. No, recordaba, Julián me dice que sí, me puse emotiva y recordaba realmente, escuchando a Mariano, todo aquello que dijo, esa cantidad de verdades y cosas profundas. Él conversaba y yo me estaba remontando hacia tantos años atrás de lo que fue el sacrificio y el desdén. Mi madre, como una de tantas, viuda,
y siguió adelante, se remangó sus mangas y siguió adelante y dio el todo por el todo. ¿De qué vamos a hacer nosotros después? Ya es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque ojalá y las madres pudieran forjarnos como alfareros y dejarnos listos, pero no es así. Al final, después, cada uno tiene discernimiento y hará con su vida lo que entienda, pero las bases están dadas, están forjadas, y yo creo que la esencia de lo que tu madre mete ahí dentro de tu corazón día a día, junto con el pan de la enseñanza, el amor, eso no se desvirtúa jamás. Y le queda a uno, eso le queda grabado en el corazón. Entonces, yo pienso que le hemos hablado de la reina a las madres, le hemos hablado de esas buenas madres, y también a las que no son muy buenas. Ahora vamos a hablarle también, antes de que despidamos el programa, a los hijos. Y a las hijas. Y a las hijas. Que serán madres. Que serán madres también. Como dicen, hijo fuiste, madre serás. Madre serás. Ay, ay, ay. Y hay algo ahí en esa parte, y es que el que es hijo, como es hijo, es difícil que piense como madre. O la que es hija, como es hija, es difícil que piense como madre. Hasta cierto punto. Pero yo te voy a exhortar algo. Cuando una madre te dice un consejo, te advierte, por lo menos presta la atención. Y cuando vayas a hacer lo que quieres hacer, piensa en lo que te dice tu madre. Como hija hoy, tú no sabes lo que te está diciendo, ni lo ve importante, no lo ve necesario, no lo ve significativo, pero serás madre mañana. O sea, yo te voy a decir hoy que pensemos también en esos viejitos, en las abuelitas que tenemos, o en las madres que tenemos, que ya tienen años, que ahora el COVID nos lo dejó tranquila, nos la dejó con 60 años, 65 años, 70 años, y Dios nos la ha conservado saludable. Entonces, dale cariño, a veces yo sé que... A esas abuelitas. A esas abuelitas, a veces yo sé que tal vez te criaste y no te dieron el cariño que tú necesitabas para tú hoy cómo reproducirlo, pero ya tú has aprendido. Y finalmente... Ya tú tienes redes sociales. Finalmente, maestro, llévalo un regalo. El mejor regalo puede ser incluso tu compañía. Pásate un rato con ella. Sea tu madre, sea tu abuela, pásate un rato con ella. Porque muchas madres, muchas abuelas, para ellas el mejor regalo es tu compañía. Como cada semana, nuestro mejor regalo es tu compañía. Nos vemos el próximo sábado. Dios te bendiga, cuídate, mímate, apapáchate. Tú eres la persona más importante del planeta. Bye, bye.